Uy, mira qué bonita está esa cría. Y salió igualita a la mamá, rojita. Dame mi papá ahora, ven. Ahí, vete aquí. Ay, míralo aquí, azulito. Ese está bonito. Déjame dejarlo ahí. Abuelo, dime lo que está ahí, que voy para allá a ver cómo está la gallina bonita. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tú estás inventando? A Dalí no le gusta que me bromen los betas. Tranquilo, tranquilo, viejo. Yo sé de esto. Cuando yo estaba chamaquito, yo quedaba mucho beta. ¿Qué es lo que tú te crees? Yo espero sí, porque hay un jodón con los betas. Tranquilo, usted sabe que yo siempre aquí hago beta. Eso es lo mío. Hola. ¿Ya sacaron? Estoy mirando, ¿ves? Sacaron. Oh, estoy viendo cría pequeña. Ahí es, no veo, chiquita. Oh, tú no ves ni cuántas crías. Dalí va a poner contento y Leo dice que yo no sé. ¿Qué es lo que se cree? Oye, yo sé más que. Bueno, este hombre no sabe mucho de beta, ¿no? Él criaba cuando estaba chiquito, pero él no sabe mucho de eso, ¿no? ¡Wow! ¡Dalí! ¡Ve a ver que la beta puso huevo! Está tranquilo ahí, mi pollito y mozo. Oye, tiene que la hembra sacó huevo. Déjame para allá a ver qué es lo que es. ¡Dalí, corre! ¡Que la beta puso huevo! ¡Cómo fue, tío! ¿Cómo que la beta puso huevo? Son las gallinas, tío, que ponen huevo. Oye, por el tiempo que tenía que yo no criaba beta. De a ver, sácale la hembra. Búscala. Échala ya, ve, aquí, échala. Ahí. Ahora hay que dejarlo para hasta mañana. Sí, pero venga a ver una cosa que tú no viste, ven a ver. Aquí, tú viste que Dios dijo que yo no sabía de qué cría hay beta. Ven a ver, mira cuántas crías hay ahí, ve, que son de la tuya. ¿Qué? Véala. Ah. Es que eso fui yo que lo crié. No, eso fui yo. No, fui eso yo que fui yo. Oye, ¿qué fue? Leo, ¿quién fue de los dos? Yo no sé, ustedes estaban ahí los dos. Ah, no se sabe. Fuimos los dos. Fuimos entre los dos que lo hicimos. Claro. Exactamente. Qué taparlo ya. Este es mío. Déjame ver lo mío. Ya. Está bonito esto también, ¿ves? Oye. Venga, a ver, papá. Te dice papá, tío, voy a ver. Ya. Wow, soy tan lindo. Mira ese, qué lindo, velo. Wow. Qué hermosura. Papá, lo que tengo que ir con otro criadero mío a vender los betas. Y también tú sabes que aquí hay espada americano, de los amarillos y de los verdes. ¿Oíste? Sí, de todos los colores. Exactamente. Yo que lo crié. Ya. Muy yo, pero. ¿Él sabe de eso? Yo soy más que ustedes. Hablamos ahorita, así un tío. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Ya, loco, ahí te queda. Yo no uso esa vaina porque no me gusta. Adiós. Nos vemos. No me siento contento. Uf, qué bonito me veo yo en este espejo, pero más bonito se va el chiquitico mío. Búscalo chiquito, desde que ese chiquito va a ser. Ay, 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 mira, mira, mira. El beta más duro de República Dominicana. Yo no hay beta como ese aquí en RD. Venga para acá, venga para acá. Busca el espejo para acá, venga, búscalo, 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 búscalo. Míralo ahí, yo no hay beta como ese. ¡Qué lo guau! ¡Guau, guau, guau! Usted lo que usa beta, mono. Visita, wow. Visita, wow. ¡Ay, caramba! ¿Qué tú buscas para acá? No, yo vine a pedirte perdón. Porque yo no puedo estar sin Tina. Yo quiero que tú me pidas perdón a mí. ¿Y por qué? ¿Por lo que tú me hiciste ayer? Sí. Yo te voy a pedir perdón a ti, ¿verdad? Sí. Pídame perdón a mí. Ah, perdóname. Te perdono, pero tienes que darme el beta. Ese beta mío. Ah, ese beta tuyo. Oye lo que tú vas a decir. Yo sé que tú no podías estar sin mí. Yo lo sentí en mi corazón como que tú ibas a venir. ¿Tú crees que relajando? ¿Por qué tú no puedes estar sin mí? ¿Por qué quién te va a vender beta? ¿Quién? El que lo vende. Ah, porque soy yo. Wow. Entonces tú tienes que darse así hoy. Porque fue un topecito que yo le di y tú y yo se mandó porque le dio demasiado palo al mío. Pero por eso, porque tú y yo es beta. ¡Ay, ay, mira! ¡Se abrió! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡Ay, ay, se abrió! Yo te dije que esa beta no es una mona.
¿Qué es lo que tú viniste para acá? ¿Y a qué fue? ¿Qué yo te dije? Ah, pedime perdón y ya, pues vete entonces. No, yo me voy a quedar aquí. Ah, vamos para ir criadero. Pandemia otra vez a venderlo. ¿Y por qué? Y le falta una beta también. Mm, ¿por qué? ¿Tú lo vendiste todo? Lo vendí todo. Ah, pues vamos a coger para allá entonces. Vamos. Pero la pasola mía está porque da por gasolina. ¿Tú lo ves a gasolina? Yo voy manejando y le voy a echar gasolina. Ah, pues vamos, no agarras tu beta. Vamos a dejarlo. ¿Lo vamos a dejar ahí? Lo voy a dejar. Ah, pues también vamos a dejarlo ahí. Sí, después me la llave, que si no me la diste allí, porque yo no voy a manejar con los dedos. No es con los dedos, con la mano que tú vas a manejar. La llave es para prender la pasola. Sí, yo no voy a manejar. Ah, y otra cosa que te voy a decir. No le den una goma, nada. Porque después, si le doblan la cola, esa cola, apágala, apágala, que estoy hablando. Apágala, que estoy hablando. No seas tan maleducado. No la calibre. ¿Tú sabes por qué? Porque si le dobla la cola allá atrás, calibrando conmigo, esa cola tiene que comprármela, son una cola de beta, que sabes que la beta lo echa la cola. Es comprármela que tú tienes. No, la beta, la cola lo beta, se la ponemos. Ah, la cola lo beta, vámonos. Ah, ¿sabes de eso? Rey, si manejas tú ahí, ¿eh? Okay, cuidado, ay, mi madre, yo lo veo. ¿Qué sube? Ven, aquí, vaya. Dale, dale. Si lo ves, ven, ven, no te rompes, lo que es allí mismo, que vamos a pillar de él. ¿Dónde que están? Allí. Pues vamos, camino ahí. El aguacate, ¿por qué lo vendiste todo, Bailey? No, yo no lo vendí todo, hermano. Ay, yo no lo vendí todo, yo desde aquí, no, desde aquí a ahí. Ustedes son una estúpida, ¿vale? Era que me llamaron cuando me iban a llevar y no me llamaron. ¿Cómo así? Mira, me llevaron a todo, hermano, ahora por fresco. ¿Que se lo llevaron? Sí, sí. Ay, mi madre, ¿sabes por qué no se llevaron eso? Porque son monas. Pero chino, yo no juego a esta mona. Uy, déjame sacar el papá de la cría, que la tengo aquí, ya la cría está media grandecita. Déjame agarrar este cubo de agua para que te encuentre sacarlo. Ay, mírate aquí, yo tengo que sacar más cría contigo, porque ya esa cría que tú tienes está media grandecita. Más tengo que sacar yo contigo, déjame ver algo. Búscalo. Dani, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, aquí que le saqué el varón a la cría, porque la cría está demasiado grande. ¿Es ese? Sí. Ah, pero ese es un padrote ese. El agua se tiene un cacazo. Tú verás, ahora voy a llevarle yo a este beta peluca, que me engañó los otros días con un hotel ahí grandísimo. Pero él no sabe que esto es una mono, es PMR después ahora. El aguacate. Yo tenía un beta de eso una vez. Que era tan duro que me lo ganaron. Yo voy a ver si compro otro de eso. Es duro ese beta. ¿Cómo cuántos meses tiene ese beta? No sé. De cuando yo lo compré. Ese beta y tú tiene mucho parecido, ¿tú sabías? Este beta lo que hace pila, y se hable con lo que sea. Mira, me lo voy a poner todo yo. Ya está buscando, se lo quiere comer. Tú verás ahora. Primo, claro, mira la gracia que te traje, mira. Yo, verdad, yo se voy a estar primo. ¿Tú me trajo eso, primo? Mira, eso se abre con lo que sea. Es rabioso ese beta, verdad, primo. Eso, ¿y dónde te consigo ese beta, primo? Tranquilo, te traje eso para que lo eche con lo que sea. ¿De verdad? Empeña la pasola, hipoteca tu casa. Voy a jugar todo, primo. Es todo que voy a jugar. Dale, a confianza. Voy ahora mismo a empeñar la pasola y a sacar un dinero que tengo ahí en el banco. Y un dinerito que tengo aquí, te lo voy a botar todo. Pues mira, a lo que yo voy lo he hecho. A lo que yo voy lo he hecho. Cuídame la tienda. Dame favor, me muevo ahora. Tú vas a ver. Todas las que me ha hecho, me lo voy a cobrar ahí con esa mona que yo le dije. Todo lo va a perder, lo que hipotecó su casa y su pasora, se va a quedar ahí sin pico y sin flauta. La tuya, por si acaso, ese gallo siempre me dice vaina, a mí, cada vez que yo estoy aquí. Por eso que a mí no me gusta venir aquí, porque ese gallo se pasa de fresco. Te lo estoy diciendo a ti. ¿Y qué tú vas a hacer con eso de esto? ¿Tú lo encantas ahora otra vez? ¿Tú lo encantas otra vez? Sí, voy a buscar otra hembra y lo voy a poner. Yo tengo un chiquito por aquí. ¿Qué chiquito? Voy a dejar guas ahí, huelado. Ya tú sabes. Déjame venir para acá, para el niño que es vetero. Échate venta. Está aquí porque yo estoy mejor. Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué pasó, maní? Yo vine a echarte beta. ¿Que tú viniste a echarte beta? Sí. O dale para acá, güey.
se lo vamos a ganar de una vez. Compadre, ¿con cuánto que lo vamos a echar? Con lo que tú digas, con cualquiera que lo saque. Vamos con cualquiera que saque con el mío. Mira, con este que más chiquito, con este, con este, no, con este que más chiquito. Déjalo quieto, con el chiquito saque el más chiquito ahí. Con este. Bajándolo. ¿Con cuánto? Una vez se va a mandar. Espérate, déjame decirte algo. Eso te va a llamar, él no decía ahí. Tranquilo, que no es nada del otro mundo. Sepa, cuidado. No te escucho, háblame alto, que no... Que te acuerdas que este beta salió corriendo. ¿Sabes por qué salió corriendo? Porque con el que le echamos eran familia, pero con los beta desconocidos hay que darle su mano. Vamos a él. Espérate, para arreglarlo bien. Es 2,000 pesos. Adiós, va. Ve, lo tengo así. Esto no lo voy a ganar yo, tío. Ve. Voy a ganar eso también. Yo lo voy a hacer chino. Déjame ver si no es un falso, pero falso. De Goku, parecen de Goku, pero... Tengo que ganar. ¿De Goku? ¿De dónde sacaste cuánto? Me dijiste que no tenía ni hubiera vendido beta. ¿Te acuerdas que yo tenía que se me robaron todo beta? Ajá. Ayer. Mentira, fui yo que lo vendí. Y me fui llorando por mi casa porque mira yo qué beta de calidad. Y tenía diarrea también. Ah, pues fue por eso, usted fue. Pues vamos a esto. Ya los betas se abrieron. Mira el mío como está abierto. Quiero pasar los cuartos, vamos a esto, ¿eh? Dale, tíralo de una vez. Lo tiré entonces, tíralo de una vez. Tú verás que me lo vas a saco para de una vez. Tíraselo de una vez, chino, que se lo vamos a ganar. Tranquilo, que lo voy a echar. El que se lo va a ganar soy yo, ustedes. Usted va a ver que lo ve. Mira cómo cae ese peje, mira cómo cae ese peje. Vamos ya, que voy el mío. Vamos. Mira el mío de una vez, de que cayó dando palo, de una vez. Vamos allá, pluma de que caiga. Picó de peluca. Vamos, que el mío está pecando de una vez. Ese mono se lo va a ganar, mira, para que lo vea bien, ven. Vamos. Ese mono no se gana el mío. El primer remo lo doy yo, la casa. Dalo. Vaya, permiso, la casa dado primero. Dalo. ¿Qué, muchacho? Mira cómo pique el mío. El tuyo. Mira cómo pique el mío. Búscalo el tuyo. Mira el mío, como Dios. Es una mona, hizo salida. Está bien. Lo ve ahora. Cuenta los palos, que si yo me lo cuento ahora. Cuenta los palos. Vamos a ver cuando yo le dé ahora. Mira que le dé remo mío. Uno. Dos. Dos repetidos, dale, cuatro, pero dale más duro, el mío tiene dos, tres, cuatro, ahí tiene el mío, el mío tiene dos, cuatro, ahí, ese me lo tuve, ahí, pero dale, vuelta, uno. Dos. Páralo. Ya, páralo. Vamos a ver, un primo mío me lo dio, te voy a traer uno de los que yo crié para que tú veas, está bien, el mío fue Dios, pero yo un primo mío, pero si de ese te lo pidió intentado, hace rato lo había ganado yo, ustedes, a nosotros, al corito, está bien, yo me voy a llevar. Pero yo voy a traer otro de los que yo te digo. ¿Otro mono? Claro, mi madre. Pero ese me lo dio mío. Ese me lo dio primo mío. Está bien, ven, tú búscalo. Monero. ¡Vete rápido que te voy a preparar! Ya me sacas, corre. Es un beta bueno, oye que nos queda. Estos cuatro que están aquí. Los tuyos son 500. ¿Cómo fue? Los tuyos son 500. ¿Sabes lo que yo voy a hacer con estos cuartos? Mira qué lindo se ven. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? ¿Qué? Yo tengo que comprar beta para la capital. ¿Tú sabes? Espérate. Oye, siéntate. Cuenta hasta 5. Son ojos cerrados. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Cuatro! ¡No me digas nada! ¡Llega a mí! ¡No te apuntes! ¡Y te vas a robar! ¡Diale, primo! ¡Un betamona que usted me dio! ¡La suerte que nada más le jugué 1,000 pesos!